vuelta. Ay, no sé qué me llega esta pastilla de mi niña. Ay, mi prima y mi niñita. Ay, yo no sé qué voy a hacer de mi niña ya. Ay, Dios mío. Ay, Señor, que me dé vuelta. Ay, Señor, que me dé vuelta. Ay, Dios mío. Ay, muchachita, me la quitaron. Ay, esa era mi primer muchachita. Ay, me la quitaron así tan feo. Ay, cuando yo vi eso, yo me quería hasta morir. Ay, Dios mío. Ay, mi corazón me lo dejaron roto. Ay, yo no sé cómo voy a vivir, Dios. Ay, Señor, que me dé fuerza para vivir. Ay, no, yo no sé cómo voy a hacerlo. Ay, si mi muchachita que no está. Ay, Dios mío, qué grande es eso. Ay, que mi corazón ya no está conmigo. Ay, mi corazón, mira ese, Dios mío. Ay, Dios. Ay, Dios mío, qué impotencia, Señor. Ay, Dios, tiene que darme fuerza, ayudarme. Ay, hermana. Todos estamos muy, muy como. Yo lo que le digo, a usted no lo tratamos como lo que es, sino como un familiar de nosotros, porque usted nunca se ha desamparado de nosotros. Y usted es el que tiene más fuerza, usted es el que tiene la fuerza, que usted sabe lo que usted va a hacer de ahí para nada. Lo que, todo lo que usted haga está él. Todo lo que usted haga está él. Porque en verdad no sabemos qué lugar y en qué cabeza tenemos. No nos desampare. No nos desampare, te lo digo. Sí, no nos desampare, que lo necesitamos. ¿Sí? Qué grande, Dios mío, caramba, grande, Dios. Y esa yo todos los días por la mañana, lo primero que iba era a mi casa, ya mi viejita, caramba, Dios. Era muchachita, me mantenía por el lado. Y yo le decía, mira loca, déjame quieto. Y me decía, papá, déjame para comer. Dios, director. Bien, bien, mire, ay, estoy mi aquí hijo, Dios, con caramba, la familia, coño, de la jovencita asesinada y de la madre, de la abuela, de la niña que murió también. Sí. Señor director, estamos aquí en la casa de los familiares de la niña asesinada y de la abuela de la niña asesinada. Vinimos hoy aquí a darle las condolencias. Entonces le estoy diciendo a ellos todo el esfuerzo que usted está haciendo. Sí, 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 sí. Correcto. Le estoy diciendo. Le estoy diciendo todo lo que usted está haciendo, ¿verdad? Todo el esfuerzo que está haciendo la policía. Sí, sí, sí. Es correcto. Estoy pensando, director, si es necesario ofrecer una compensación para una información, pensémosla para que puedan la mayor colaboración de la gente. Oye. Yo le voy a decir. Correcto. Muy bien, señor director. Bueno, bueno. No, no, aquí está la mamá, aquí está el papá de la niña, y aquí está el hijo de la señora y el nieto, que bueno, ya no te sabe, porque esto era una viejita que yo quería muchísimo también, porque yo iba a su casa para colar café, para tomar café, ya usted sabe. Esto ha sido una tragedia, no solamente para esta familia, sino para todos nosotros. Así que, bueno, pues ya usted sabe. Está bien, gracias, señor. ¿Cómo no? Préstame el otro teléfono, también está presente. Gracias.
Bueno, señora, estamos aquí en la casa del padre de la joven asesinada. Tenemos a Chu. Está trabajando. Desde el mismo día está trabajando. Gracias a todas las redes sociales que nos han apoyado, a mi compañero y hermano Chilote, que ha llevado esta... la plataforma de Chilote, porque sería conocer claro, esa información a nivel nacional. Muchas gracias, mi hermano Chilote. Gracias. Gracias, sí. Gracias a todos, su rol de comunicador. Dominicano, que nos ha ayudado en esto, que ha hecho esto. Lo que han hecho por nosotros, lo que van a seguir haciendo, yo espero que sí, que todo va a salir bien en el nombre de Jesús. Porque yo era creyente, yo soy creyente todavía de la palabra de Dios. Yo sé que sí, que esto se va a hacer justicia. Porque Dios está ahí arriba, Dios lo está viendo todo. Y yo sé que Él no manda nada. Yo sé que Él va a mandar a buscar a esos responsables. Yo lo sé que será así. Bueno, ya usted sabe, yo no tengo palabras para decirle, ¿verdad? Pero yo sé todo lo que usted siente. Gracias. Estamos para servirle. Vayan bien, que el Señor me acompañe a ustedes. Gracias a todos, gracias. Un catador, Ministro, saludos. Mi nombre es Chilote Torres Informa en las redes sociales. No sé si usted había escuchado en nuestra página, pero nos hemos estado siempre de mano con las personas. Y también desde el mismo primer día que sucedió, el joven padre de la joven acudió a nosotros. Al igual que a usted, también hemos visto que el esfuerzo que se ha hecho. ¿Qué mensaje usted le manda al pueblo dominicano y aquí al pueblo de a la María Trinidad Sánchez, a la provincia de María Trinidad Sánchez? Estamos haciendo desde el primer momento todo el esfuerzo, el director de la policía, el director regional de la policía, General Ferreira, se ha estado haciendo todo el esfuerzo para dar al traste con los asesinos de esa niña y de ese anciano. Es un caso que ha estremecido al país y que nosotros no vamos a cesar hasta que no demostrarse con quiénes son los responsables y puedan ser traducidos a la acción de la justicia. Le acabo de pedir al director de la policía que haga una oferta para que se pueda conocer al país, para que los responsables, para que se le dé una compensación económica a quien nos dé información sobre los responsables de ese horrendo crimen que ha estremecido la conciencia nacional, porque en la forma que fue asesinada esa niña y esa anciana, evidentemente que ha estremecido la conciencia nacional. Y nosotros vamos a hacer todo el esfuerzo, todo lo que humanamente se pueda hacer, para que se haga justicia con ese caso. En ese mismo orden, ministro, necesitamos que usted le envíe un mensaje a la juventud, tanto de República Dominicana como también aquí, Nagua y la provincia completa, por favor. Mire, hay tantas formas de cómo los jóvenes puedan incorporarse a prepararse al aparato productivo, que puedan dedicarse al trabajo productivo, que se alejen de los vicios, que se alejen de la corrupción, que se alejen del flagelo que está tanto azotando a la humanidad, el tema del consumo de sustancias prohibidas, que piensen que ellos tienen un padre, tienen una madre, tienen hermanos, y que una acción de ellos también le hace daño a sus familiares. Que el mundo de hoy es el mundo de las oportunidades en el deporte, en los estudios, en la superación. Aquí tenemos tantos buenos ejemplos aquí en Agua. Que imitemos esos buenos ejemplos que tenemos de jóvenes que han tenido un comportamiento digno, correcto. Y que se alejen de los vicios, que se alejen de la corrupción, que se alejen de todo este tipo de cosas que tanto daño hace a la sociedad dominicana y que finalmente ellos también tanto daño le hacen a ellos. Pues muchas gracias, esas fueron las palabras del ministro de Interior y Policía, Chu Vázquez. Muchas bendiciones, saludos. Okay. Hola. Okay.